Bueno, cuando entendemos y reconocemos nuestro tipo de cuerpo, es mucho más fácil elegir cuáles son las prendas que nos favorecen. Es ahí cuando la ropa se convierte en nuestra aliada para destacar lo que nos gusta y también darle un toquecito diferente. Le vamos a dar algunos consejos para crear curvas y para eso nos acompaña la asesora de imagen Cristi Martínez para enseñarnos cómo hacerlo. Cristi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Thais. ¿Cómo está? Un placer estar hoy acá en la casa de Buen Día. Muchas gracias a usted por acompañarnos y a las modelos quienes hoy también nos van a ejemplificar esto que estábamos hablando, cómo crear estas curvas y cómo lo logramos con prendas, Cristi. Bueno, con prendas lo que queremos es dar volumen, ¿verdad? Y entonces cuando ponemos volumen a nuestras prendas, ahí va a notarse más cuerpo y se va a dar ese efecto que estamos buscando, que es que haya curvas, ¿verdad? Ok, vamos a ver a la siguiente modelo, Cristi, ¿qué le parece? La primera que nos acompaña esta mañana, ahí tienen entonces un pantalón que usted nos va a dar todas las características. Exactamente, bueno, el palazo por sí es una de las mejores prendas para crear curvas, ¿verdad? Entonces, y también usarlo faldas por dentro, como le está haciendo Karen en este momento. Ajá. Y también el fajón nos va a ayudar porque hace que se enfoque en la parte central de nuestro cuerpo. Okay. Entonces, este atuendo es perfecto para lograr ese efecto que estamos buscando. Uh-huh. Me encanta porque no sé por qué pensé que el fajón venía con la blusa. ¿O son aparte? Es aparte. Ok. Pero vea que, bueno, todo además va súper armonioso, ¿verdad? Ajá. Y además de eso, bueno, la blusa viene con el top. Y si vemos el efecto que crea el fajón, se enfoca más en esa parte central de la cintura. Y entonces logramos ver ese efecto que queremos. Cris, ¿tiene algo que ver que el fajón sea del mismo color de la blusa o perfectamente ella pudo haberse puesto un fajón negro? Ah, no, pudo haber usado un fajón de otro color negro, también pudo haber usado uno moradito, ¿verdad? Eso es también jugar un poco con la creatividad, pero en este caso, porque queríamos lograr un efecto más fuerte visualmente, entonces fue que usamos ese. Okay. Bueno, en este caso el fajón o el cinturón, ¿verdad? Ajá. Es grueso, siempre recomienda que sea así. La recomendación es de que sea grueso. Okay. Eso es muy importante para crear este efecto. Excelente, bueno, vamos con la siguiente modelo que bien lo estaba diciendo Cristi, el tema de utilizar pantalones así anchos, tipo pata de elefante abajo, que ya ustedes están viendo, le hace ese efecto visual, ¿verdad? Exacto, a la persona. Es un efecto visual, es lo que vamos a lograr. Por ejemplo, este es un suéter, ¿verdad? Sí. Y entonces las faldas están por dentro, porque una de las recomendaciones para dar ese efecto y para tener más volumen es usar las faldas por dentro, ¿verdad? Y también, entonces, en este caso, seguimos usando un fajón, ¿verdad? Y si vemos perfectamente, si ustedes quieren usar el suétercito, faldas por fuera, no hay ningún problema, pero para crear este efecto usamos faldas por dentro. Ok, ahí lo tienen. Entonces, este fajón es un poquitito más delgado que el anterior, ¿cierto? Es un poquitito, pero siempre, digamos, buscamos de que sea ancho, ¿verdad? Ok, bueno, ahí lo tienen. Entonces, muy lindo y aparte que también no es necesariamente es exacto el color del fajón con el color del suéter. Ah, no. Pero ahí nosotros podemos jugar, digamos, acá se puede usar un fajón beige, clarito, ¿verdad? O puede tener otros elementos, podemos usar una pajita dorada. Sí, que son como tipo cadenas diferentes. Exacto. Bueno, se ve espectacular y además que yo creo que el pantalón este tipo blanco es muy vestidor, sirve para cuando nosotros vamos a alguna reunión importante, no sé si algo un poquito más formal, ¿verdad? Hay tanta manera para de combinarlo. Para desayunos, digamos, para también almuerzos, para diferentes actividades. Bueno, y el blanco además es precioso, es de mis colores favoritos, yo lo amo. Es cierto, yo también. Bueno, ¿y cómo hacer este efecto curvilínea pero con enagua? Bueno, vamos a ver a la siguiente modelo que trae esta mañana una enagua preciosa que creo que el estampado, además de que le favorecen el color a ella, ¿verdad? También tiene este estilo y este corte que lo hace bastante voluminoso. Exacto, ¿por qué? Porque digamos al tener, primero tiene volantes. Los volantes siempre nos van a generar ese efecto de curvas y es algo precioso, los colores luminosos que tienen y además de eso, bueno, vemos que son colores vibrantes, ¿verdad? Entonces queda súper bien y si vemos al tener volantes, crea ese efecto que estamos buscando en las prendas de curvas. Ahí lo tienen, ven. Y por supuesto que es importante destacar los zapatos.
porque finalmente, aunque es una opción muy, muy de playa, ajá, ¿verdad? También podemos sacarle provecho aquí. Exactamente, bueno, podemos usarlo, por ejemplo, para diferentes actividades, desayunos, almuerzos, ¿verdad? Que vayamos a tener, entonces nos sirve un montón para ese tipo de actividades perfectamente, y si no, también lo podemos usar en la playa y espectacular. Ah, yo me imagino que sí, también en la playa podemos hacer ese efecto curvilínea para actividades, ahora que hay tantas bodas en la playa, actividades de cumpleaños y demás. Así que tienen este color espectacular que tenía la modelo. Ahora, si hablamos en vestidos, Cristi, quisiera también destacar cómo un vestido podría realzar las curvas en la parte inferior. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Con los volantes, con este efecto que tiene vuelos, porque los vuelos nos dan volumen. Ajá. Al tener volumen, la prenda, eso genera que se vea más cuerpo y entonces creamos ese efecto de curvas. Súper bonito. Como lo vemos en este vestido, que bueno, que además le quisimos cambiar un poco poner el calzado en color rojo, porque si vemos, causa un impacto bastante fuerte. Sí, ese verde que está utilizando la modelo con el calzado rojo, yo creo que se ve muy, muy armonioso y a la vez resalta ambos, ¿verdad? No compite ni el rojo de los zapatos ni el verde del vestido junto además, con el estampado. Si vemos, esto nos puede servir para diferentes actividades navideñas que ahora tenemos en ¿verdad? Que si tenemos almuerzos, que si tenemos también actividades en nuestro trabajo, algún desayuno, perfectamente nos sirve este tipo de atuendos y además nos vamos a sentir súper bien. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, al tener volumen, entonces crea ese efecto de curvas, que es lo que estamos buscando. Me encanta. Ahí tenían entonces ese otro vestido manga larga que es muy funcional para diferentes actividades. Y bueno, también a las que les gusta el color, esta otra opción me parece que plisada completamente hace la diferencia de las demás. Exacto, bueno, una de las que también nos va a dar ese efecto es la falda plisada. Digamos también, por ejemplo, buscar telas que tengan caída, pero vea este, tiene movimiento. Al tener movimiento y crear ese efecto plisado, genera esa curva, ese volumen y se ve lindísimo. Ese vestido, bueno, además está bellísimo con esos colores tan frescos, ¿verdad? Para diferentes actividades que podemos usar. Ok, ahí está también esta otra opción. Ahora, tener tanto estampado en el vestido nos limita un poquito en el tema de los accesorios. Sí, pero si ve que los accesorios que estamos usando, digamos, son como muy discretos, una cadenita, ¿verdad? Entonces, siempre buscando esa armonía, no vamos a usar un volumen bastante grande porque ya por sí el vestido tiene ya bastante estampado, hay volumen, entonces ahí sí es buscar algo más armonioso. Ahí lo tenían, por cierto que estábamos conversando este tema del estampado, que hay que tener cierto cuidado a la hora de utilizarlo, dependiendo en cuál parte, si la superior o la inferior, así nos hace ver un poco más. Sí, pero digamos, usted sabe que también si quisiéramos tener volumen, podemos usar bufandas, podemos usar chalecos, ¿verdad? Es en la parte donde queramos crear ese efecto. Entonces, si nosotros queremos también en la parte superior, podemos usar, ahora que están, digamos, esta temporada que ya viene de frío, si toma unas bufandas nos queda súper bien y crea ese efecto de volumen. O collares, digamos, como en este caso, que tienen como más cuerpo, también crea ese efecto de volumen. Excelente. Muchísimas gracias a Cristi, a ella es asesora de imagen, Cristi Martínez. Si desea contactarla, puede escribir al WhatsApp 7101-7059 y también en las redes sociales KIMA. Kima guión bajo boutique. Ahí lo tienen en pantalla y ahí están viendo ustedes esta última opción de vestido precioso en blanco que nos trae la modelo Cristi. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz mañana. Igualmente. Nos vemos pronto. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.